Estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra Roy Campos, director de consulta Mitofsky. Roy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Buenos días a todo Aguascalientes. Gusto en saludarte. Igualmente, Roy. Bueno, pues amanecemos con un dato más que acabas de subir a tu página, a tu portal, a la contribución que haces a la encuesta de el periódico El Economista a través de consulta Mitofsky. Y acaba de subir nuevamente 0.2 de punto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer estaba en 54.5, hoy está en 54.7 después de haber estado en el fondo, bueno, digamos fondo metafórico, el 45%. Roy, ¿qué es lo que le está ayudando al presidente López Obrador a remontar esa calificación que tuvo en otra época? Mira, yo afirmo que la corrupción, de repente sus defensores dicen que no es solo corrupción, que hay gobierno, ya, tienen algo de razón. Sí. Es decir, sí hay programas sociales, hay programas de gobierno, sí hay cosas, o sea, hay gobierno, efectivamente, ¿no? Incluso hay otras cosas, además de la corrupción, que le han salido bien. El viaje a Estados Unidos, la gira por el Bajío, hay muchas cosas que le han salido bien. Pero el tema de la corrupción es el que ha activado el incremento tan rápido de la aprobación presidencial. Tan rápido lo digo porque, a ver, finales de junio, estaba en 46 finales de junio, uh-huh. Y en mes y medio, 8 puntos. Esos 8 puntos es la mayor pendiente de incremento que incluso ella nunca lo observó, y el mismo López Obrador, solo en la llegada, cuando las medidas simbólicas tienen un incremento parecido, porque no tiene nada negativo. Entonces, es la corrupción. No solo el caso Lozoya, es la concatenación de casos evidentes de corrupción de gobiernos pasados. ¿Cómo cuáles otros, además de Lozoya, del escándalo del video de ayer? Sí, lo de Lozoya es como lo más evidente, pero hay que recordar, julio empezó con el viaje a Estados Unidos y el día que está en Estados Unidos detienen a Duarte, ¿no? Así inicia. Pero después, en los días siguientes, que se gira una orden de para ver si nos pueden traer de regreso a Tomás Cerón. Y luego, si en el caso Ayotzinapa, aviso de que ahí viene Lozoya, llegada de Lozoya, acusaciones de Lozoya, video de Lozoya, pero no más, las acusaciones con nombres, que si dijo el que después sería presidente, después sería secretario de Hacienda. Y esta semana, un video en donde aparecen funcionarios de ex senadores panistas y nombres de senadores, sí, panistas y priistas, y un diputado que después fue candidato presidencial. Eso despierta en la población muchas fantasías, morbo, información, ganas de venganza, ganas de justicia, y el presidente activa a sus militantes, activa a quienes muchas veces lo aprobaron, dejaron de aprobar, querían que combatiera la corrupción, votaron por él para que combatiera la corrupción, sí, y hoy ven como si él fuera el que estuviera combatiendo la corrupción y no una fiscalía. Fíjate lo que estás comentando, Roy. Primero, uno es el cumplimiento de la promesa de campaña. Estoy cumpliendo porque la corrupción es el mal de México. Y es cierto, digo, eso nadie lo dejamos. Eso es cierto. Lo que está haciendo es materializar o cristalizar, en teoría, ese anhelado sueño del mexicano. Pero dijiste algo adicional. Está trabajando sustituyendo a la fiscalía, que eso es todavía más grave. Mira, no digamos sustituyéndolo porque no abre carpetas de investigación, pero sí te entiendo lo que dice, ¿no? Sí. O sea, está corriendo la parte del juicio mediático, mientras la fiscalía hace lo del juicio legal, la parte, él corre el juicio mediático y se aprovecha del juicio mediático. A ver, se aprovechó como cualquier gobernante lo hubiera hecho, ¿no? Después ya los abogados dirán si viola o no, o cruza una línea, pero él está simplemente haciendo insinuaciones, menciones, hablando como siempre lo decimos, para él ve a la ley como ciudadano, es decir, él trata de hacer todo lo que la ley no le prohíbe.
cuando la ley para un funcionario es al revés. Un funcionario hace solo lo que la ley le diga que hace, ¿no? Él no, él la ve como ciudadano, ¿no? Si el ciudadano lo puede decir, ¿por qué no lo puede decir? Y le está funcionando en términos de aprobación, y sobre todo porque, como hoy pongo en la nota que distribuyo con la aprobación que mencionaste de 54.7, ya prácticamente un gran incremento, no tiene a nadie enfrente. A ver, ¿no? Hoy los panistas, ¿no?, ¿qué hacen cuando ven a sus militantes, no a sus exmilitantes, a sus todavía militantes señalados de corrupción, y de repente aparece un video, todos los panistas pues salen y dicen que se haga justicia, hay una violación, pero el ciudadano común y corriente lo que ve es un video y castiga con lo que está viendo, ¿no? Castiga mediáticamente. Entonces los panistas echados para atrás, los priistas también echados para atrás. Uh-huh. Y entonces aquí está jugando un partido de fútbol sin adversario. Sí, sí, sí. No tiene portero. Está solito, mete los goles que quiere. Exactamente. ¿No? Entonces, porque no hay quien se le ponga enfrente. Incluso estos días hasta Calderón, que era quien normalmente le contesta, hasta Calderón se ha quedado callado, ¿no? Porque era el pleito más mediático que hubo la semana pasada, por ejemplo, en términos de personas. Nadie está enfrente, entonces él dice lo que quiere, hace lo que quiere. Los que de repente los critican son algunos comentaristas, y entonces también hay una andanada contra ellos en redes sociales. Es decir, ahorita el presidente sí está en su mejor momento de control de agenda. O sea, él es el que está diciendo de qué hablemos. ¿Y eso va a repercutir positivamente para su partido en el 2021? Ese es como echarnos un salto cuántico. La teoría nos diría que sí. ¿Por qué? Porque los partidos de oposición hasta están batallando para poner candidatos. Sí. Imagínate armar las listas en este momento con personas que no sé si aparezcan en alguna declaración, en algún video. Sí. O sea, los tiene pasmados, o hacer alianzas. A ver, se van a ir la fiscalía con todos contra militantes panistas. Ah, bueno, yo quiero ver si hoy Movimiento Ciudadano está pensando, ¿no?, hacer alianza con el PAN, ¿no? O sea, me meto o no con un partido que va a ser señalado, o con el PRI. Ahí ahorita tiene, entonces la teoría diría que va a repercutir. Ahora, seguramente Morena va a aprovechar el tema, o sea, va a aprovechar el tema. Incluso yo te diría, fíjate, la gracia que yo he dicho en la aprobación, del incremento tan alto de la aprobación de López Obrador, que podría decir, bueno, pues es normal, él llegó por temas de corrupción, llegó por la corrupción de los gobiernos, y hoy que se está mostrando es cuando se le está aplaudiendo eso por lo que llegó y se está evidenciando. No, la gracia es que lo haga en medio de una crisis económica, tal vez la mayor que se recuerde en México. De salud caída y económica. Exacto. De cifras de coronavirus, siendo el tercer país con más muertos. Entonces, en medio de esas tragedias humanas, de las dos tragedias humanas, de las muertes y de los desempleos y pobrezas que está generando el coronavirus, en medio de eso sube su aprobación. Esa es una gracia y te da un poco la dimensión de lo que la corrupción significaba para la gente. La dimensión. La corrupción es de tal tamaño que hizo ganar, como ganó apabullantemente a un candidato, y lo hace subir de aprobación aún en medio de crisis económica y crisis de salud. Sí, es un anhelo histórico que no había sido, bueno, un anhelo y que queríamos que alguien redimiera a la nación, a México, de ese mal que nos ha estado acabando por un siglo. Finalmente la corrupción ha sido presuntamente, o está presuntamente siendo combatida por López Obrador, y esa es una gran herramienta de convencimiento para que la sociedad diga, sí, es el presidente que nosotros necesitábamos. Sí, como he dicho,
su triunfo de por sí era bastante legítimo, o sea, muy legítimo con esa distancia en todos los territorios, en todos los, bueno, pero este tipo de cosas, cuando se hacen tan evidentes y la gente las percibe, legitima más la llegada de López Obrador en el 18. Bueno, pues el reconocimiento lo tiene sin duda. Roy Campos, quiero agradecerte que seas como siempre tan gentil con nosotros en tomarnos la llamada y compartir estos datos que ya publicaste esta mañana. Al contrario, Rodolfo, saludos a todos y cuídense, usen cubreboca. Así lo estamos haciendo, Roy. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para Roy Campos. La corrupción es simple y sencillamente la principal herramienta con la que Andrés Manuel López Obrador repuntó de un fondo del 45% hasta el 54.7% en las preferencias ciudadanas. Sin duda que tiene toda la descripción aristotélica Andrés Manuel López Obrador. Es un animal político, dicho en toda la extensión de la palabra. Vamos a hacer una brevísima pausa para continuar con el desarrollo del programa. Recuerde que está usted en Diálogo Franco.